Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, me habré de referir a la queja que estamos revisando, que es la 5.1 y efectivamente que es conocida en el espacio público, como aquí ya se ha señalado, como la invitación a una cena a diversas personas y se denuncia que a partir de esa cena se habría solicitado justamente un conjunto de personas físicas, también de personas morales, recursos para la campaña del entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que efectivamente se conoce en el espacio público como charolazo. Creo que con autonomía del legítimo debate que puede establecerse en relación a las miradas de carácter estratégico o político que aquí se han presentado por parte de los señores representantes de los partidos políticos, vale la pena poner de manifiesto cuáles son los elementos y cuáles son las circunstancias que esta autoridad investigó en el caso que nos ocupa. Se trata, en principio, de un conjunto de diligencias hechas por la autoridad no solamente a las personas y a las tanto físicas como morales implicadas en la presente denuncia, es decir, tanto a las empresas Comex como a la empresa Geo, en su caso, en relación a este asunto. En ambos casos, además de hacerle requerimientos a las propias empresas, la autoridad electoral solicitó a las instancias correspondientes las cuentas bancarias que corresponden a aperturadas por estas personas morales, en donde se acredita en cada uno de los análisis hechos por la autoridad que no hay ningún elemento que permita suponer que existieron transacciones entre estas empresas, estas personas morales, para con la campaña de el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Decirse que cada uno de los requerimientos formulados a la Comisión la no existencia del vínculo comercial que se establecía como denunciado. Es además concluyente el hecho de que se haya hecho adicionalmente un conjunto de solicitudes a las personas físicas que estaban en esa cena o que presumiblemente estaban ofreciendo aportando recursos a esa campaña. No valdrá la pena señalar el número de personas físicas. A todas ellas se les preguntó si habían hecho algún tipo de aportación, pero además se hicieron las revisiones bancarias correspondientes, lo que lleva, me parece, a la conclusión de que no hay ningún elemento, ni siquiera de carácter indiciario, que permita acreditar que este tipo de transacciones se llevaron a cabo, y por esta razón, por este conjunto de razones y de elementos hechos en la investigación, habiendo de señalar que, contrario a lo que en algún momento se planteó de cara a esta autoridad en la lógica del debate político y público, la unidad de fiscalización sí se encontraba haciendo un conjunto de requerimientos a diversas autoridades para acreditar, si era el caso, aquello que se estaba denunciando, como lo veremos también en otros casos que discutiremos el día de hoy. Por este conjunto de razones, me encuentro en favor del proyecto que se nos presenta y debo decir, no es posible en ninguno de los casos poder señalar, reitero, que esta circunstancia que se denuncia ocurrió, por lo menos en términos de la evidencia que hasta aquí se tiene, y debo decir, es una evidencia no simple, no sencilla, no que busque evadir una de las partes o las líneas de investigación. Así que esta será mi posición con relación al caso que estamos analizando en el punto de comentario. Muchas gracias, señor consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Lorenzo Córdoba.